Hola lanzas. Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. Los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro, confirmaron el compromiso de avanzar en distintas materias de cooperación bilateral, entre ellas en defensa y seguridad. En el marco de la visita del presidente colombiano a Chile, los mandatarios decidieron organizar la segunda reunión del mecanismo 2+2 +2 durante el primer semestre de 2023 en Bogotá, en la cual se reunirán los cancilleres y ministros de defensa de ambos países, con el objetivo de promover la cooperación bilateral en los ámbitos de la política exterior y la defensa nacional. En este sentido, ratificaron el compromiso de realizar la quinta reunión de autoridades ejecutoras del Plan de Acción contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo durante el segundo trimestre de 2023, reafirmando su compromiso en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional con el propósito de proporcionar una visión de largo plazo que facilite a ambos países la toma de decisiones respecto de desafíos comunes en esta materia. Además, en una declaración conjunta sobre el tema Antártico, Chile recogerá este año una visita especial de Colombia a la base en la isla Rey Jorge, donde se prestará apoyo logístico al programa antártico colombiano. Respecto a la situación migratoria, los presidentes trabajarán en la migración regular e irregular, especialmente en órganos regionales, a través de programas especializados de cooperación técnica sobre identificación biométrica intercambio de informaciones estadísticas y administrativas entre las instituciones competentes y acciones para el combate de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Y bueno, Lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga.